Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Pieces of a Woman, dirigida por el director húngaro Kornél Mundruczó y escrita por Kata Weber. Tenemos esta historia profundamente personal de una mujer que tiene que aceptar vivir con sus pérdidas. La sinopsis de esta película, si bien describe la trama del filme de manera superficial, no le hace justicia a lo que uno ve. Así que mi recomendación es que la vean. De hecho, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Pieces of a Woman una B+. Si lo que quería era saber la nota, ahí está. Si no has visto la película, ve a verla. Esto es un filme de autor, esto es un filme hermoso, te lo recomiendo. Me encantó. Fácilmente está en mi top 10 del 2021. Yo sé que está empezando el año, pero esta película me hizo sentir lo mismo que Marriage Story, también de Netflix, casualmente. Es una película, ¿verdad?, que tiene algo que decir. Es una película que te tiene muchas emociones puestas y simplemente su sinopsis no le va a hacer justicia. Es imposible. Tienes que verla. Por la influencia que tenemos de Hollywood, uno piensa que la narrativa va a estar compuesta de cierta forma. Sin embargo, nadie te dice que en los primeros 30 minutos del filme hay una secuencia continua de ella en su casa sin que la cámara pare. O sea, sí hay cortes de edición que uno los nota. La idea es que es continua y eso hace que tú te sientas que estás ahí con ellos mientras ella está a punto de dar a luz. Y uno ve todo ese proceso y se crea una tensión tan grande y hay momentos en donde uno no se da cuenta que no estás respirando y la película te mantiene atento, especialmente en ese primer acto. Es que es todo, la parte del parto, la película es magistral. Esta película, la escena continua, la secuencia continua, es mejor que la secuencia continua de acción de Extraction. Yo sé que estoy comparando chinas con botellas porque Extraction es un filme entretenido de acción, pero a eso es lo que me refiero. Extraction es un filme entretenido de acción, a mí me encantó por lo que es, pero este es el tipo de filme cuando uno dice voy a ver un drama, quiero ver un peliculón. Pieces of a Woman entra en esa conversación. Como usa su secuencia continua, chef kiss. De la misma forma, ni la sinopsis ni el trailer son capaces de decirte lo real, lo mundano, lo en tu cara que se siente los eventos post al primer acto. Tampoco te dice la brillante metáfora y mecanismo narrativo que es el puente. Hay tantas cosas hermosas en este filme que no deja de ser uno melodramático. Y ese es uno de mis mayores problemas. Si yo le voy a criticar algo a Pieces of a Woman, es que es melodramático y a veces se siente un poquito pesado. Pero la historia, el tono es adecuado para la historia. Lo que no es tan adecuado es que hay un momento que se siente bien novela. Y eso no me encantó de la película. Hay arcos de historia entre los personajes que se sienten bien novelas. Sin embargo, eso no le resta mucho en general a lo que es esta pieza de arte. Las actuaciones están fenomenales. Quiero empezar por Ellen Burstyn, que hace de la mamá de Martha. Este es un personaje manipulador y hasta cierto punto se siente como el villano de la historia. Pero cada vez que pasa las rayas, uno descubre algo del personaje que le da un valor redentor. Pero después vuelve a pasar las rayas y se convierte simplemente en un villano. Un tanto caricaturesco, pero la película está tan bien dirigida y tan bien trabajada que no se siente risible. Sí, novelesco, vamos a decirlo así. Esa es la parte como que menos me encantó, es tener este villano, pero logran humanizarlo de muchas maneras, especialmente en el último acto. Y ella tiene una toma que está en la cara de ella y ella le revela, ¿verdad? Básicamente cuenta parte de su historia y está espectacular, o sea, excelente actuación. Y Netflix lleva haciendo esto desde hace tiempo. Si han visto mis reseñas, han seguido después, que ustedes saben que yo llevo años diciendo que Netflix lo que está buscando es prestigio y Pieces of a Woman demuestra eso. Además, es producida por la bestia, la leyenda, Martin Scorsese. Shia LaBeouf, durísimo en este papel. Se nota que improvisó alguna de sus líneas. Si bien demuestra que es un gran actor, básicamente él se roba todas las escenas en las que él está, ¿verdad? Siempre y cuando tenga diálogo. Hay algo que no compro de su personaje y es la química que él tiene con la actriz Vanessa Kirby. No la compro. No compro que son dos personas juntas. Ambos actuaron en La Madre, pero no compro esa relación. No sé por qué. A mí no me convenció. Y el primer acto lo vi dos veces para, ¿verdad?, asegurarme de lo antes de hacer esta reseña que si cambiaban mis sentimientos. Y no, definitivamente la relación de estos dos personajes no se siente una genuina. No sabría decir por qué, porque las actuaciones están en la madre, pero no sé. No me convencieron en esa parte. Y finalmente hablo de la protagonista, Vanessa Kirby. Mejor conocida por su trabajo en The Crown. Este es el breakthrough role de Vanessa. Esta película la debe poner en las conversaciones para mejores actrices. ¡Wow! ¡Qué actuación! Una actuación
sombría, una actuación real, una actuación cruda, una actuación llena de capas, un personaje bien complejo, un personaje bien humano, un personaje que amé, un personaje que uno está detrás de ella y cuando se acaba la película uno lo que quiere es abrazarla. Y en general amé este filme, gran dirección, buen libreto, poquito melodramático, un poquito pesado en algunos momentos, pero en general un gran filme para enero 2021, que normalmente enero es el zafacón del año. Los streaming services llegaron para demostrar que se puede hacer buen contenido en enero, y es por eso que entre lo bueno, lo malo, no, ya lo dije, esa es mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.